grande es que este es mayor. Sí. Esta es la bomba. Esto es un galope de cross, sí señor. Con cara de velocidad, cuando hay que correr, llevando al caballo controlado y prudentemente, número 2 sin novedad, y sobre todo con mucha decisión, sin transmitirle ninguna duda al caballo. Bastantes dudas se plantean los recorridos a ellos. Nunca sea con troncos, sin problemas, Xavier lo arrebasa. Se dirige al número 4, vertical en V. Controlando muy bien a su caballo, rebasa el número 4 sin novedad y ahora pasa y... Número 6A, en este momento sin novedad, y 6B sin novedad. Ahora va al yunque. Perfectamente ha pasado el yunque número 7. No saltan ese de las ruedas, ese tío. Ha ganado mucho tiempo en el diseño de su recorrido. Un jinete inteligente que ha recorrido, que ha pensado por dónde tiene que ir de un obstáculo a otro. Ahora a ver qué problemas puede tener. ¡Ay, lástima! Primer rehuso en el tronco al agua. Y lo rebasa. Número 9, tronco al agua con un cruce. Y rebasado al número 10, tronco en subida. Sin novedad, número 10. Caballo tira, pero si no lo llevas. Y número 12, Conus. Sin problema ninguno. Y va con decisión a los bancos. Salto número 13. Sin novedad. Para pasar al número 14, que son las olas. Sin novedad, número 14. Nos dirigimos ahora al muro, nos dirigimos nuestra atención al muro y salto al agua. Se han visto los caballos, ¿eh? El muro sin problema, ni lo ha mirado el caballo. Ahora va al salto, a la banqueta al agua 16, A, B y C. Que tiene una alternativa, pero Xavier decide tomar la primera opción. Con energía, se dirige a la banqueta final. Bien, ¿eh? Y recorrido.